mara nos permite crear nuestro portfolio digital personal en este video veremos cómo hacerlo y sacar todas sus características un portfolio es una ubicación en el que tener organizados todos nuestros logros personales habilidades experiencia aficiones estudios para poder ser compartido y utilizado en un futuro en el perfil puedes rellenar información básica sobre ti como información personal tus datos de contacto tus redes sociales y tu trabajo En esta pestaña puedes subir una o varias fotos de perfil. Luego tendrás que seleccionar la que más te convenga como foto de perfil entre todas las subidas. En esta pestaña puedes realizar todo tipo de gestión sobre tus ficheros, subir ficheros, eliminar ficheros y organizarlos por carpetas. La pestaña Jornal es similar a un diario. En esta página puedes ir añadiendo entradas con texto y ficheros adjuntos. Estos ficheros se toman del menú Files de lo que hemos hablado anteriormente. La pestaña Resume actúa a modo de currículum, con los datos de este documento. Rellenar estos datos es importante para poder usarlos posteriormente. Mara divide el currículum en datos personales, estudios y experiencia laboral, logros, metas y habilidades e intereses. La pestaña Planes nos sirve para introducir en ella nuestros proyectos y planes de futuro. Dentro de un plan puedes asignar tareas más pequeñas con nombre, descripción y fecha límite de compleción. Aquí puedes ver y gestionar todas las notas que has ido creando. Esta página se irá rellenando automáticamente con las notas que harás posteriormente en otro menú que veremos más adelante. En esta pestaña puedes hacer un currículum vitae europeo o Europas. Parte de la información se te rellenará automáticamente con los datos que has introducido en las anteriores pestañas. Para crear una página, se debe hacer clic en el botón Crear página. En esta página se deben especificar datos previos a la edición, como el título de la página, su descripción, etiquetas y el nombre del autor. Para guardar los campos se debe hacer clic en Save al terminar. En esta página se debe seleccionar una plantilla entre todas las propuestas. Una vez se haya seleccionado, se debe guardar con el botón Sabe. Puedes ir probando entre plantillas hasta que te asegures de que tienes la más adecuada para tu página. En esta página puedes rellenar la plantilla que has seleccionado con contenido. Puedes aprovechar gran parte de los datos introducidos al hacer tu currículum o escribir tus planes, entre otros. Los datos ya están escritos y solo tienes que rellenar la plantilla arrastrando y soltando los bloques en la posición que prefieras. Puedes colocar imágenes, PDFs, entradas del jornal o diario, campos del currículum. Cada bloque tiene su pequeña configuración. Aquí puedes agrupar las páginas que se han creado por colecciones. Es interesante crear colecciones porque así se pueden asignar permisos y preferencias a la hora de compartir varias páginas, facilitando la tarea de gestión cuando el volumen de páginas es especialmente grande. En esta pestaña puedes establecer los permisos de compartición de cada una de las colecciones o páginas. Puedes compartir con amigos, grupos, instituciones o usuarios individuales, entre otros puntos se puede compartir por colecciones o página a página. Para modificar los permisos de compartición, hacer clic en el edit access de la página o colección que si sí desee. En esta pestaña puedes ver todas las páginas que hayan compartido contigo. En una página que te hayan compartido se pueden realzar comentarios e incluso adjuntar ficheros a estos. A la hora de importar un portfolio, el único formato compatible es Leandosa. Exportando un portfolio se puede seleccionar si se desea un HTML final o un fichero Leabdosa, este último será el único que permitirá la importación posterior. Puedes seleccionar si deseas exportar algunas páginas, algunas colecciones o todas las páginas. Los grupos son una forma de organizar usuarios para facilitar la compartición de páginas y colecciones. Podemos crear nuestros propios grupos unirnos a grupos existentes. MyGroups nos indica los grupos a los que pertenecemos. FinGroups nos lleva a una página con un buscador de grupos donde podemos buscar por nombre, o incluso crear el nuestro. Los amigos también pueden ser una forma de agilizar el proceso de compartición de páginas y colecciones. En estas dos páginas podemos comprobar nuestra lista de actuales amigos o buscar entre el resto de usuarios para enviar una petición de amistad. MyFriends nos muestra nuestra lista de amigos. FinFriends es un buscador de usuarios a los que podemos enviar una petición de amistad. En esta página podemos ver una lista de las instituciones a las que pertenecemos. En esta página se puede ver o participar en conversaciones que existan, discusiones, Foros y preguntas.